Saludos. ¿Quién no ha sufrido alguna vez algún dolor o lesión relacionado a músculo, hueso, tendones, ligamentos o discos? Prácticamente todos, al menos en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues estos son trastornos o condiciones musculoesqueletales o musculoesqueléticas, como también se le conoce. Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta conversación o a este foro que origina la revista de Medicina y Salud Pública y vamos a estar hablando, orientándonos precisamente sobre estos trastornos o condiciones y cómo se pueden manejar, cuánto ha evolucionado la medicina en términos de opciones de tratamiento. Así que les invito a que nos acompañen en esta conversación en la que participa también el doctor Alberto Criado, cirujano ortopeda del Hospital La Concepción en San Germán, Puerto Rico. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, Brenda, ¿viniste? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, en salud, estamos en salud y eso es lo que queremos a través de este espacio, compartir salud y compartir conocimiento. Yo le voy a pedir que comencemos desde, ¿verdad?, la información general. Me parece adecuado, aunque sé que hay muchos trastornos, pero si pudiera más o menos definirnos lo que es el trastorno o la condición musculoesqueletal. Excelente. Oye, antes que nada, quiero darle gracias a la revista de Medicina y Salud Pública, que tiene muchísimo prestigio y la oportunidad es excelente, ¿verdad? Bien agradecido. Y perdona, te dije Brenda, es Ay, no Grenda, importa. discúlpame. Excelente. Pues mira, algo muy importante, ¿verdad? Que una bendición que tenemos nosotros, ortopedas, es que tratamos ambos en género, ¿verdad? De todas las edades. Entonces, como me preguntaste, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas musculoesqueléticos o musculoesqueletal, como decimos a veces? Sí, es bien variado. Ha avanzado, como tratamos tantas personas, tenemos muchísimos pacientes, muchísimas condiciones por trauma, por degeneración, por enfermedades congénitas. Y entonces eso nos da una variedad bien grande de patologías que tratamos. ¿Y cuál era la pregunta original, Bueno, Juliana? en términos generales, ¿qué es lo que define una condición musculoesqueletal? Creo, o al menos me parece que hay unas categorías básicas, como por ejemplo que puede ser por algún tipo de lesión o trastorno en hueso, en articulación y están las periarticulares. Exacto. Bueno, pues condiciones musculoesqueléticas es todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Pues valga la redundancia, con el sistema musculoesqueletal, El que cuerpo incluye, completo. exacto, bueno, exacto, el sistema esquelético, pues obviamente todos los huesos lo que los une, que en esas articulaciones hay ciertas estructuras que son muy importantes, algunas son los ligamentos y otras son los tendones. Los ligamentos son las estructuras que unen hueso con hueso y los tendones músculo con hueso, eso en general. O sea, músculos, tendones, ligamentos y huesos es lo que compone nuestra, ¿verdad? Nuestra personalidad. Esto se puede afectar de muchísimas maneras, bien comúnmente por enfermedades congénitas, enfermedades degenerativas, por traumas, accidentes de carro, rupturas de ligamentos y tendones debido a lesiones deportivas, por ejemplo. Tenemos enfermedades que son infecciosa, otras son hereditarias. O sea, hay muchísimas diferentes patologías que afectan este sistema, que es tan importante, tan importante como cualquiera otro. Claro que sí, doctor, ¿y se tiene una idea de cuáles son estos trastornos más comunes en Puerto Rico, o al menos a nivel global? De momento yo pensaría que pueden estar relacionados a quizás las extremidades que más utilizamos, manos, brazos, pie, piernas, Sí, exacto, pero como bien ¿usted estoy qué dice? diciendo, Grenda, todo, bueno, lo que pasa es que no hay como tal una condición que sea la más común que se ve en ortopedia. Depende ¿verdad? De los pacientes, el grupo de pacientes que estemos hablando. Si estamos hablando del grupo pediátrico, hay ciertas fracturas, porque pues, los niños comparten muchísimas actividades en común. Por ejemplo, yo donde entrené en Detroit, en Estados Unidos, cuando venía el verano, siempre habían los trampolines y los monkey bars, las barritas estas. Eso era la época de las fracturas de codo y de muñecas, que eso es bien común en los pacientes pediátricos. Entonces, ¿verdad? Nos vemos un renglón más arriba y vemos los adolescentes y que ya están haciendo más deporte, están más activos. O sea, vemos muchas lesiones deportivas, rupturas de ligamentos en la rodilla. También está ¿verdad? Los traumas por accidentes de carro. Y en Claro. personas que son un poco, ¿verdad?, más avanzadas, pues entonces empezamos a ver lo que es la osteoartritis y enfermedades que son más degenerativas, que es por el uso de la articulación que se van gastando.
y eventualmente, pues, en algunas personas con ciertas predisposiciones genéticas, es bien doloroso. Y entonces, pues, como vienes a ver, es bien difícil señalar un solo tipo de condiciones, pero yo, por lo menos en mi oficina, que ha sido, ¿verdad?, bien, bien abre ojos, porque yo hice una subespecialidad en rodilla y cadera, y yo creo que la mayoría de los pacientes que he llegado ha sido por fracturas de extremidades, degeneración de hombros y hasta de las manos, los pies. Entonces, maybe ruptura, rodilla y cadera es lo más que veo, pero veo un volumen gigante también de otras extremidades que no pensaba que iba a ser tan común aquí, por lo menos en el área donde estoy, en el área que está en Puerto Rico. En el área de San Germán, que es el sur, suroeste. Doctor, así que pudiéramos decir que muchos, si no la mayoría, muchos de los trastornos están relacionados a comportamiento, estilos de vida, riesgos que asumimos o descuidos. Correcto, sí, eso está muy bien. Muchas de estas condiciones, de hecho, de las más comunes, por ejemplo, en mi subespecialidad, que es reconstrucción de rodilla y cadera. Cuando digo reconstrucción, es la parte de reemplazo, donde estamos hablando de artritis degenerativa avanzada, que se trata con reemplazo de articulaciones. ¿Verdad? Como el tratamiento final. Hay muchas cosas que tratamos antes de eso, pero casi siempre llegamos al tratamiento ¿verdad? De reemplazo. Entonces, sí hay muchísimas condiciones y estilos de vida que predisponen a esto. Y entonces, en esta área del mundo, ¿verdad? Acá de América, sí tenemos un problema de obesidad que mientras más peso tiene, más estrés le ponen a las articulaciones. Acelera el deterioro. Exacto, y se acelera el deterioro, y no solamente se acelera, también hay pacientes donde, por ejemplo, yo puedo ver una placa que tiene bastante degeneración del cartílago y se ve una placa bastante artrítica, pero si el paciente tiene un estilo de vida bien saludable y ¿verdad? Delgado, en buena condición física, a veces esa misma placa en otro paciente que no tiene esa misma condición física y es más pesado y más sedentario, entonces el dolor que percibe es totalmente distinto. Es el paciente quizás que tiene hasta la placa hasta que no se vea tan mal, pero como está sobrepeso y está sedentario y decondicionado, entonces el dolor es mucho más fuerte que estos pacientes que son más activos y más saludables, y tienen dietas más saludables, y al tener dietas más saludables pues tienen menos antioxidantes, que también contribuye al degenero de las articulaciones. O sea que sí, la conducta y el estilo de vida es bien importante, y yo siempre he tratado de aconsejar a los pacientes que mantengan un estilo de vida donde... ¿verdad? Visitan al médico primario frecuentemente, hacen una buena dieta balanceada, consumiendo vitaminas y minerales, manteniendo siempre un buen peso, actividad física, y de hecho eso, he puesto varios posts en mi Facebook donde trato de, ¿verdad?, de orientar a la población en general acerca de todas estas cosas que podemos hacer, que son cosas sencillas para tratar de disminuir estos dolores del sistema musculoesquelético. Claro que sí. A mí me parece que ya se ha dicho tantas veces la importancia de mantener un peso saludable, de procurar tener actividad física para cualquier tipo de condición. En términos de la alimentación, ahí quisiera concentrarme un poquito, porque aún las personas que consideran que llevan una alimentación balanceada o saludable pudieran estar consumiendo o dejando de consumir algunos alimentos que pueden favorecer o complicar alguna condición. Al menos le pregunto, porque honestamente, como mujer, que en el caso de la osteoporosis afecta mayormente a la mujer, he escuchado que la ingesta de café en exceso puede perjudicar. Bueno, de la ingesta del café no conozco, tendré que ver los detalles. Siempre he entendido que el café es súper súper saludable. Claro. ¿Verdad? A cierto punto, me imagino. Hay muchas cosas que se confunden. A veces, muchos estudios que antes criticaban el café, pues se dieron cuenta que mucha esa data que estaban analizando, los pacientes que tomaban mucho café también consumían cigarrillos. Entonces, pues, ahí viene una variable bien de confounding que confunde. Entonces, una sacaron esa variante del medio, se dieron cuenta que el café pues, no era tan malo como pensaban, y después hicieron otros estudios. Pero sí, ahí, hablando de la osteoporosis, es un tremendo tema. La osteoporosis en general lo que significa es que el hueso está perdiendo minerales, entonces se pone menos denso. Y es como si tuvieses una pared de bloques llena de bloques, que está bien fuerte, pero esa misma pared le sacan la mitad de los bloques, que se queda en la forma de la pared, pero mucho más débil, de cualquier cantazo que se la pueda romper. Puede ser el problema de la osteoporosis.
Entonces, hay ciertas, ¿verdad? Hay muchísimas razones por las cuales hay pacientes que sufren de osteoporosis. Uno de ellos es el cambio hormonal después de la menopausia en las mujeres, donde sabemos que el estrógeno estimula la formación de huesos y esos cambios hormonales pues tienen que ver con la desmineralización de huesitos. Entonces, también el estilo de vida, de nuevo, la alimentación, la vitamina D es súper importante en ese metabolismo del calcio. Sabemos que un componente bien importante en la estructura del hueso es el calcio. La hidroxiapatita de calcio es lo que forma el hueso. Entonces, si no tenemos vitamina D, que es lo que nos ayuda a nosotros a resolver ese calcio de lo que nos subimos, pues entonces tenemos niveles bajos de calcio. Y entonces lo primero que hace el hueso y el cuerpo es tratar de sacarle el hueso, el calcio que tiene el hueso, para mantener el nivel de calcio en la sangre. Y haciendo eso, pues, desmineraliza el hueso y lo pone más débil. O sea que es bien importante una dieta alta en vitamina D y calcio. Si usted padece osteoporosis, pues ya es importante que visite un médico primario para que le dé los medicamentos pertinentes para evitar fracturas de fragilidad que son súper malas con una altísima alta tasa de mortalidad y morbilidad. Wow, cuando tú Entonces, dices fracturas de fragilidad, ¿a qué se refiere? ¿A que está tan débil ya entonces la estructura ósea que el movimiento mínimo puede dar fractura? exacto. Quizás no un momento mínimo, pero un trauma de poca energía, como si alguien, por ejemplo, si ¿verdad? Un paciente de edad media, 30, 35 años, saludable, se cae en su casa y se resbala, pues quizás se dé un moretón, y, por ejemplo, en el área, ¿verdad? De los glúteos, y en la cintura, te da un moretón y te molesta, te levantas y sigues caminando. Pero pues tenemos pacientes con osteoporosis que quizás hasta de menos energía y sufren ese mismo tipo de caída y entonces se rompe la cadera, que se supone que es un hueso bien fuerte. Y pues se rompe, y entonces eso pues trae, ¿verdad? Muchísimas complicaciones en la cadera, en la espalda, mejor donde las vértebras, esos huesitos que están en la espalda, se aplastan y se comprimen, y se le llaman fracturas de compresión. Son fracturas, ¿verdad? De muchísima morbilidad y mortalidad. Y también en las muñecas, las tres más comunes. Muy bien. Doctor, quería concentrarme entonces en esta subespecialidad que usted hizo en reemplazo de rodilla y de cadera. Me parece Bien, al fascinante. fin, llegamos. No, al fin llegamos ahí. Ay, sí. No, entonces lo que le quería plantear es, muchas personas le han temido a este tipo de procedimiento, pensando que aunque sea necesario, si se somete a una cirugía de reemplazo, va a padecer o tener problemas o vivir con dolor el resto de su vida, luego del procedimiento. Si nos puede orientar sobre esto y, o sea, atender esa inquietud, ese temor, y tal vez actualizarnos información sobre cómo se hace ahora en el Sí, esa, 2021. y esa, oye, esa pregunta, Grenda, la tiene todos los días en la clínica, tengo que darle mi explicación muchísimas veces, así que excelente. Pues mira, sí, hay un temor común y mucha gente siempre dice, yo conozco a tal persona, a tal persona que se hizo esto y nunca quedó bien, ¿verdad? Cada historia es distinta, cada caso es distinto. Yo utilizo el reemplazo, en este caso estamos hablando específicamente las rodillas, las caderas y en algunos casos de los hombros, más rodillas y cadera, pero yo lo utilizo como tratamiento para una artritis que ya está en un punto donde afecta la calidad de vida de los pacientes y ya todo lo que no era quirúrgico se agotó. O sea, si usted tiene un dolor de rodilla bien fuerte, crónico, que no puede caminar y está bien doloroso y ya poco a poco ha dejado de hacer las cosas que usted quiere hacer porque el dolor no lo deja y ya trataron de bajar de peso, mantenerte saludable, hicieron terapia, algunas veces usamos inyecciones, antiinflamatorios orales. Una vez todo ese tratamiento falla, y entonces a mí me gusta siempre ver agotar la parte que es no quirúrgica. Y entonces, una vez llegamos a ese punto, entonces decidimos si ya la mejor opción es un reemplazo. Y hasta ahora es un procedimiento bien efectivo cuando se trata de la forma correcta, con las indicaciones correctas. Hay veces que, por ejemplo, si a mí me llega algún paciente, que es bien raro, pero si algún paciente llega con. Que para que le evalúe una rodilla, de un reemplazo de rodilla que todavía le duele muchísimo, pues yo siempre trato de pensar también que quizás el diagnóstico no era el correcto. A veces tienen problemas con la espalda que se confunde y los pacientes presentan dolor en la rodilla, pero nunca fue la rodilla, era la espalda. Así que nosotros los cirujanos tenemos que hacer un examen, ¿verdad? Bien, bien complejo y asegurarnos que el dolor sí viene, es propio de la rodilla.
Y cuando se hace bajo las circunstancias correctas y la optimización, que es lo más importante, asegurarse que esos factores de riesgo de cirugía estén minimizados. Si usted fuma, que deje de fumar. Si es diabético, que lo tenga controlada. Si tiene la hemoglobina baja, que tratamos de subirla lo más posible para evitar este riesgo de transfusiones. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son cosas que nosotros analizamos mucho en la clínica. Pues cuando todo eso está controlado y la operación se hace bajo las condiciones correctas e indicaciones correctas, es un éxito. Si hay ¿verdad? Un porcentaje de personas que sufren de dolor y todavía no sabemos por qué bien, especialmente en las rodillas, en las caderas son un poco más efectivas aliviando el dolor, Ah, en claro. las rodillas también. Entonces, yo siempre hablo con el paciente y le digo, mira, yo hay muchas técnicas nuevas, yo por lo menos en mi forma de ¿verdad? Hacer estos reemplazos, especialmente las rodillas. Yo trato de no usar torniquete, no me gusta esa presión que se crea, ¿verdad? En los músculos del cuádriceps. Trato de no usar torniquete, trato de usar, no los que, hay unos quemadores que usamos en cirugía, yo trato de no usar los quemadores tampoco. Trato de hacer todo, hay ciertas técnicas, ¿verdad? De cirugía que yo, que la forma en que me entreno no es que es la mejor, es que a mí me ha funcionado muchísimo en manejar esa parte del dolor, muchos bloqueos que se hacen dentro de la rodilla como tal. Para minimizar el uso de medicamentos fuertes que también son Ah, venenosos, hombre, ¿verdad? Como ok, opioides. eso era lo que le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué recurre entonces a estas estrategias o a estas decisiones de obviar o eliminar algunas herramientas? Sí, Es para beneficiar al paciente, su exacto, recuperación. sí. Para mí, y no, la diferencia es grandísima. Las pocas veces que he usado el tourniquete, por ejemplo, que es algo que cuando llegué a Puerto Rico, por lo menos en el hospital donde yo estaba, no se hacía mucho. O sea, usualmente se usa el torniquete. Cuando yo dije, no, yo no uso el torniquete, fue como un shock, tú sabes, de momento, pero cómo no. Entonces, pero la diferencia, en algunas revisiones, en ciertos casos, lo voy a tener que usar por circunstancias, ¿verdad? Externas. Y siempre los pacientes lo más que se quejan es del torniquete. Esa cosa ahí apretando tanto en el muslo arriba, pues, por tanto tiempo, molesta. Pero esas son técnicas que siempre estamos tratando para pa disminuir el uso de opioides postoperatorio. No queremos controlar al paciente el dolor dándole. Hay morfina, ¿sabes? Por grandes cantidades. Tratamos de minimizar eso, usar terapias disruptivas con hielo, movimiento temprano, terapias tempranas. De hecho, le digo a los pacientes, mientras más camines y más te muevas de la cama, el mismo día de cirugía, si es posible, mejor te vas a sentir. Y efectivamente, hasta ahora no he escuchado nadie que me lleve lo contrario. Eso estimula, ¿verdad? La sangre en la rodilla, pone en menos tieso. Aumenta la flexibilidad y el efectivo es bien importante. De hecho, hay una tendencia en Estados Unidos y ahora aquí en Puerto Rico de este tipo de cirugía hacerla de forma ambulatoria, si es posible. Significa que Wow, usted, la ambulatorio. cirugía, sí, de hecho, la mayoría de mis pacientes de acá están no más de 24 horas en el hospital. Se hace la cirugía, están una noche donde yo los mantengo la noche, le hago el lavatorio, puedo poner el día después y después de eso ya están en la casa, tan pronto terminan las terapias. A veces lo que limita es el como estamos en. Se nos detuvo al momento la transmisión. Caramba, qué pena. Yo espero que se pueda restablecer y que se supere porque estaba bien interesante la información que nos compartía el doctor Criado. Quiero puntualizar lo siguiente y que parece sorprendente. Fíjense que estaba comentando que la recomendación a los pacientes que se someten a reemplazo, la cirugía de reemplazo de rodilla es que Perdón, se colgó la llamada, eviten. perdóname, Grenda, que no te escuché nada, se me puso en blanco. Sí, doctor, como que se perdimos la señal, pero la restablecimos. Yo lo que estaba era aquí subrayando y alcanzamos a escuchar cuando usted dijo que la recomendación a los pacientes de reemplazo, cirugía de reemplazo de rodilla, era que el mismo día de la operación comenzaran a caminar y que esa hospitalización fuera lo más corta posible, tal vez 24 horas que ya estuvieran fuera del hospital. Exacto. Yo lo único que hago es lo mantengo una noche para verlo el día de la mañana y repetir ciertos laboratorios, porque a veces hay unas cosas con los medicamentos y los líquidos que se dan, y otras cosas. Pero si tuviera sistema apropiado por ahora, que lo estamos desarrollando, no hay ningún problema con que sea ambulatorio. Muy bien, así que entonces el periodo de ese periodo de recuperación postoperatorio, ¿cuánto tiempo puede demorar? Ahora no sé, porque si usted dice que los pone a caminar enseguida. Bueno, sí, no, yo soy súper agresivo con la recuperación y eso es bien importante, setear las expectativas a los pacientes. Yo quiero que caminen desde el primer día o sea, explicarles que no están enfermos, es una cirugía para restaurar movilidad y funcionamiento, no es una cirugía, ¿verdad? De corazón abierto, gracias a Dios. Entonces, mientras más caminen, mejor se va a sentir, pero obviamente la recuperación es por etapas. O sea, si me preguntan en qué momento voy a poder correr, yo digo, mira, pues por lo menos dame de 3 a 6 meses.
Yo soy bien agresivo, yo los dejo correr, yo tengo que hacer Pero mucho que suena deporte. razonable. ¿Ah? Que suena súper razonable para una cirugía o sea, suena algo grande, cirugía de reemplazo de rodilla, y decir que tal vez en un periodo de 3 a 6 meses puedes estar corriendo, Sí, no, es cierto, ¿verdad? Eso es complicado. bastante. No puedes ir a correr tu montón de Boston si quieres, pero hay muchos deportes que sí puedes hacer después de los reemplazos. Y entonces, de hecho, yo voy a publicar un estudio que hicimos en Estados Unidos donde está mi fellowship, donde hay muchos deportes que son bien seguros para volver a ellos luego de reemplazo de rodilla y cadera. Muy bien. Y en el caso de reemplazo de cadera, me parece que hace unos minutos comentó que el paciente que se tiene que someter a esta cirugía, pues no presenta tanto dolor o queja de dolor luego del procedimiento. Sí, Y sigo preguntando el dolor porque es una inquietud que todo el mundo tiene, o no, sea. sí, las cirugías de cadera son como magia, es algo increíble. Siempre me sorprende muchísimo el poco dolor que sienten y tiene que ver más bien con el área, ¿verdad? La cirugía, la inflamación, ese líquido que se acumula luego de la cirugía, pues es más grande y entonces hay más espacio para que recupere. Pero es una cirugía súper efectiva. Yo tengo pacientes que a veces no los puedo ver ni caminando y luego de la cirugía el día después están caminando y bien, los veo a la semana, 2 semanas, la primera cita postoperatoria y están casi sin dolor y no usan medicamentos para el dolor y es bien impresionante, sí. Maravilloso, doctor. Yo sé que esto hay que evaluar caso a caso para poder usted decir, bueno, quién es el paciente ideal o el candidato ideal para este tipo de cirugía, pero en términos generales, ¿es una cirugía que ha realizado en adultos mayores o en personas de distintas edades? No, sí, desde esta semana creo que el más joven fue 40 y pico bajito, la enfermedad es congénita, y el mayor de forma electiva, porque eso de trauma es distinto, pero electivo de 86 años. O sea, que ves el espectro de pacientes, algunos con deformidades por trauma o cosas congénitas, ¿verdad? Condiciones congénitas. Y también hizo un barrio reemplazo de rodilla en pacientes de más de 80 años que eran súper saludables, que no tenían ninguna contraindicación para la cirugía y están súper bien, gracias a Dios. Caramba, doctor, de verdad que entonces nos ha dado. Yo sé que esto, escucharlo usted, estoy segura que ha aliviado a muchísimas personas. Y Es eso vuelve muy, siempre. muy alentador porque estoy segura que es un tipo de cirugía provoca mucho temor y preocupación. Excelente, de verdad, Grenda, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy encantado con estar aquí. Qué bien. Bueno, pues ha sido un placer de verdad conversar con usted y recibir esta información. Ya saben que el doctor Alberto Criado, cirujano, disculpen el ruido de fondo, mi perro está ladrando. Ni modo. Doctor Alberto Criado, cirujano ortopeda del Hospital La Concepción en San Germán, Puerto Rico. Así que aquellas personas que necesiten reemplazo de rodilla o de cadera, saben que ese es el lugar a donde ir. Ni modo. Gracias, doctor. Gracias por hacerte disponible y compartir esta información tan valiosa. Ustedes, amigos del Departamento de Salud y Salud Pública, siempre les recuerdo que lo bueno se comparte. Así que aquí queda depositada esta información que va a ser de gran alivio y utilidad a muchas personas. Le dan like y le dan share. Será hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias.